Muchísimas gracias, presidente, compañeras, compañeros, diputados que nos acompañan, pero sobre todo a la sociedad que está aquí presente, por supuesto al Colegio Finlandés que está aquí con nosotros, a las madres de familia y responsables de las estancias infantiles. Gracias y bienvenidas por estar aquí. Hacer la presentación de dos iniciativas de ley. En la primera es la creación de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación en el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, ya que la igualdad de género no puede ser solo una teoría, debe de ser una realidad vivida. Michelle Bachelet. Si queremos un Jalisco con rostro de mujer, donde las relaciones sean equitativas e igualitarias, es de vital importancia institucionalizar la perspectiva de género. Con esto quiero decir que la planeación, el seguimiento y la evaluación de todas las instituciones públicas y sus programas la incorporen, la hagan parte de su vida institucional. Es necesario sensibilizar y visibilizar, capacitar de forma permanente y sistemática contra la discriminación, la injusticia y la violencia contra las mujeres, pues su presencia impide el desarrollo armónico de las instituciones. Las unidades de igualdad de género y no discriminación surgieron de esta visión. Son el instrumento de cambio, las estructuras administrativas que permiten transformar la cultura institucional y promover la perspectiva de género. En este sentido, estas unidades promueven un enfoque de igualdad sustantiva en el diseño, planeación, presupuesto, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Siguiendo este orden de ideas, la presente iniciativa tiene como finalidad incrementar las medidas implementadas al interior del Poder Legislativo para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres mediante la creación de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación como un órgano con autonomía técnica. Lo que se busca es crear al interior de este Congreso la estructura que fomente nuevas relaciones entre mujeres y hombres de manera equitativa e igualitaria, con el propósito de eliminar toda forma de discriminación, garantizando el pleno ejercicio de los derechos humanos y lograr con ello la igualdad de oportunidades entre los géneros, para lo cual se plantea la reforma al artículo 58 y la adición del artículo 65 bis, ambos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, para la creación de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Legislativo. Así también presentar otra iniciativa de ley referente a la violencia y acoso sexual en el transporte público. Poco a poco, nuestras ciudades se convierten en espacios sobrepoblados que abandonan en silencio a las mujeres. Se fragmentan cada vez más y los espacios públicos pierden su capacidad para generar comunidades sanas donde hombres y mujeres podamos convivir con armonía. Por eso me gustaría recordar las palabras que se repiten en la campaña Ni Una Menos. Basta ya de minutos de miedo, de humillación, de dolor, de silencio. Tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad, de felicidad, de amor y de vida. Es tiempo de recuperar los espacios públicos, de transformar la ciudad en un espacio de todas y para todas y todos, donde la simetría de género no tenga lugar, así que la violencia que la propicia, que la violencia que la propia ciudad construyó contra las mujeres sea eliminada. Hoy quiero hablar particularmente de la violencia sexual en el transporte público. La realidad de nuestras ciudades, la rutina de movilidad y disponibilidad de vivienda nos obligan a promover y fortalecer el transporte público. Sin embargo, la experiencia del uso del transporte es muy distinta para los hombres que para las mujeres. Lo voy a decir sin metáforas. La posibilidad de ser violentadas, de subir al camión y sufrir acoso, limita la libre movilidad de las mujeres por la ciudad. Muchas de las personas que nos dicen, eso les pasa por estar donde no deben, por caminar solas, por andar en la calle en la noche. Estos estereotipos son muy comunes que pretenden limitar a la mujer al espacio privado y doméstico. Por eso es necesario transformar esta realidad generando los mecanismos necesarios
para promover la prevención y atención de cualquier caso de violencia o acoso contra las mujeres en el transporte público. Otras ciudades como Quito, Bogotá, Ciudad de México, Washington y muchas más han implementado con éxito programas encaminados a mejorar el transporte público y la seguridad para las mujeres. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016 revela que la violencia de tipo sexual es mayor en los espacios públicos. Por otro lado, las mujeres se constituyen en la principal víctima, alcanzando hasta el 76% de los casos cuando estos suceden en el transporte público. En lo particular, en nuestro estado, 72 mujeres de cada 100 consideran el transporte público como inseguro. Queremos construir una ciudad con rostro de mujer, donde sin importar la hora o el lugar, mujeres y niñas podamos usar los servicios del transporte colectivo, públicos, taxis o plataformas digitales, sin miedo, sin humillación o en silencio por un servicio público con rostro de mujer. Por estas razones presento la iniciativa de ley que reforma y adiciona los artículos 25, 31 y 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo con el objetivo de proteger la vida y la integridad de las mujeres en el transporte público mediante mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia y el acoso sexual. Proteger la vida y la integridad de las mujeres en cualquier modalidad del transporte público mediante programas integrales y permanentes que deberán ser implementados de forma conjunta por las Secretarías de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, de Seguridad y del Transporte. Entre las propuestas que presento destaca la participación de la organización, de las organizaciones de la sociedad civil para la elaboración de estrategias de evaluación, el seguimiento y la generación de indicadores, la utilización de aplicaciones móviles, las unidades exclusivas para mujeres, así como módulos de atención a víctimas del transporte público, entre otras. Cabe señalar que las acciones que se pretenden implementar con esta propuesta de reforma son armónicas y complementan lo dispuesto en los artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres, en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Consideramos también que los sistemas de transporte son utilizados por mujeres y niñas de todas las culturas y pueblos, entre estos los de comunidades indígenas, por lo que se contempla incluir en el texto legal el enfoque de interculturalidad. La violencia contra la mujer debe ser erradicada. Para ello se debe generar políticas públicas transversales y progresistas, con una visión integral e incluyente. Por la seguridad de las niñas y mujeres de Jalisco, es tiempo de construir un transporte público con rostro de mujer. Es cuanto, señor presidente. Se tiene por recibidas las iniciativas